Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy en la burbuja de Síspila. ¡Chicos! ¡Sí! ¡Hackett Quarry por siempre! La de corazones que se rompe en el último día de campamento es un rompecalipsis. Cínico reflexivo. Reflexivo. Cínico. Nunca. Bueno, no sé, no tengo ni idea. Como ya sabes, el universo funciona de un modo algo extraño. ¿El universo? Sí, como los dioses cósmicos espaciales. Dioses espaciales. Exacto. Suéltalo. No hay nada que soltar, estamos bien. Así que bien. Estamos súper bien. O sea que te ha dejado. Venga, para allá. Hola, Emma. Bueno, esto es... ¿Tú has oído hablar de la percepción espacial? Nah, eso es para bichos raros. Anda, coge las últimas bolsas. Sí, jefa. Dale recuerdos a Emma. Eres una mala persona. Por supuesto. Dale recuerdos a Emma. Uy, no sé si... Debería tocar... Veo la cámara muy cerca. Claro, claro, claro. Pasa, crack. El periódico local, The North Key Gazette, se prendieron fuego en la noche. Oye, ¿qué estás escuchando? Qué bien. Claro que sí. Venga. Dios. A ver, sí. ¿Pasó? Solo se encontró el cuerpo de ella, el del sheriff de North Keith, y los de un ni rastro del niño. ¿Hola? ¿Qué pasada? Pues vale. Pues sí, pasa, pasa de tu cara, amigo. Vale, pues nada. ¿Ahí se puede entrar o no? Vale, ¿qué quería esa? ¿Qué ha dicho? Perdona, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué ha dicho que tenía que hacer? Jake, bolsas, céntrate. Vale, bolsas. Gracias. ¿Qué matará a los ciervos? ¿Los cazadores? Un aviso que indica que la población de ciervos ha decaído en los últimos años. La temporada de caza se cancela hasta que los números vuelvan a subir. Vale. ¿No será los cazadores? No. Esto lo de antes, ¿no?
que no te mata... Lo que no te mata te hace más fuerte. Ahora no, cartel. Venga, va, las bolsas. Lo que más rápido no, ¿no? No me jodas. Hola. ¿Eh? ¿Ayudáis con las bolsas o qué? Yo justo ahora estaba arreglando la puerta. Es que... Dylan, venga, rota. Dylan, por favor. No puedo, es que... Debo coger las que quedan dentro. ¿Qué le pasa a esta puerta? Dylan, por favor. Lo siento, tío. Estupendo, gracias. Pues muy bien, a ver. Está cerrado. ¿La han bloqueado? ¿De verdad? Pero, ¿entonces? ¿Y qué tengo que entrar? ¿La puerta de atrás? Campamento de verano Hack Squarry se abrió en 1953 y sigue funcionando a día de hoy, casi 70 años y contando. Vale, información que ni me va ni me viene. Vaya. ¿Quién querría irse de aquí? Es como un cuadro de Bob Ross. No sé quién es Bob Ross. Destreza. Destreza, dice. La madre que lo parió. Destreza. Miedo. Odio el miedo. Muerta al amanecer. Sangriento, carta de sangre. Vale. Muy bien. Odio el miedo. Vale, se van sabiendo cositas de la gente. Vale, esto nada. Y nada. Bueno, yo soy de revisar mucho. O sea. Papel. Nada. Hostia, esto es grandioso. Comida que no tiene muy buena pinta, también te digo. ¿Por qué mira hacia arriba todo el rato, tío? Keep out. Hola, buenas. ¿Qué pasa? ¿Me dejas fuera? ¿En serio? En mi defensa te diré que ha sido idea de Dylan y... que ha sido bastante divertido. Ah, lo sé, mira qué bien, oye, ¿no? Qué bien. A mí no me mires, tío. Pues vale, ¿me ayudas con las bolsas o no? Venga. No, tengo que quedarme hasta que el señor H nos devuelva los móviles. Dios. A ver, ¿por qué están bloqueadas? Parece que es para evitar que los mapaches y otras alimañas saqueen este sitio. Es lo que ha dicho el señor H. ¡Oh! ¡Me aburro! Los mapaches y otras alimañas. Espera, que es que... A ver, un segundo. Ajustes. Brillo. Supongo que será en pantalla. Brillo. ¡Pum!
Pues sí que brilla ahora. Madre mía. Hola. Dylan, ¿eres tú? Solo puedo con una mierda a la vez. Ah, vale, está en el baño. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Las escaleras están como cerradas. Nadie va a limpiar toda la mierda que hay aquí en las pesas. Yo no. Esto necesita una reforma. Dios. Bueno, si se asusta con esto. Vamos bien. No, ¿qué pasa? ¿Qué? Vale. Y esto, la templanza, equilibrio, consumir con moderación o darse excesos. Templanza, tómala o déjala. Pero recuerda que la templanza tiene sus recompensas. Segunda carta. Ah, bueno, claro, la carta esa del loco. No recuerdo ahora. ¿Esto qué es? Debe ser el congelador, el desván o... desván. Mal sitio para quedarse atascado. Vale. Venga, tira. ¿Esto? Déselo atrás. Vale, pues... ¿Y las maletas dónde cojones están? Si entran por las maletas. Estoy dando aquí vueltas como un tonto. Bueno, genial, tú solo, ¿eh? Sí. Pues acostúmbrate. Pero bueno, eres muy mala. Pero soy honesta. Ah, ala, ya está. ¿Cómo me recuerda a esta tía la de un No me cuentas todo lo que te ha pasado, ¿verdad? Igual de... ¿Eh? ¿Defensivo juguetón? Juguetón. Vamos a jugar. Ah, así que ahora soy yo el que no lo cuenta todo, ¿eh? Vale, voy a picar porque voy a disfrutar. Perdona, mi gran rima me ha distraído. ¿De qué hablábamos? Ah, no. Tú me estabas contando a mí lo mucho que te molaba Ryan. ¿Hablábamos de Ryan, el instructor de vela con esa melancolía solitaria tan sexy que no me va para nada? No sé qué es Ryan. Presumido travieso, lo sabía. Sexy, ¿eh? Lo mejor del campamento. Sí, claro. Las chicas de la cabaña 7 hicieron una lista el segundo día. Está Ryan, luego yo, luego Dylan, Emma, Abby... Vale. Nick, luego el señor H y... Dime que ya estás acabando, por favor. Sí, ya está. Están todos. Entonces te ha dejado de verdad, ¿eh? Yo no... A ver, ella dijo... Que cómo íbamos a hacerlo funcionar estando en sitios distintos, bla, 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 bla. Y lo que yo dije es que, en fin, aunque fuera a distancia, bla, 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 bla. Y ella me dijo, Jacob,
Con su miradita. Sí, la de no insistas. Madre mía, está clarísimo que te tiene bien pillado entre los dedos. ¿Pero cómo lo ha hecho? Derrotado valiente. Puede que me guste. Es un rollete. Es un rollete. No, pero a ver, está claro que tiene razón. Solo era un rollo pasajero de verano. ¿Qué creía yo que iba a pasar? Yo qué sé. Amor, estabilidad, compromiso, boda, casa, niña, cuernos, niño, divorcio, soledad, manutención, régimen de visitas... Joder. Reconciliación, sorpresa, nido vacío. Jubilación, nieto, nieta, nieta... residencia y finalmente morir abrazados y seguir abrazados en el entierro como esos esqueletos tan antiguos que desenterraron en Roma. Muy bien. ¿Es algo parecido? Oh, perdona, hablaba de Ryan y de mí. Déjame ver... Ah, aquí solo dice mamada conduciendo. Oh, esa es parte de una lista genérica de hombres. Oh, tiene sentido. Sí, sí. A ver, ¿estamos seguros de que llegaremos con esta cosa? Pues no sé, más nos vale. Una noche más a la intemperie y moriré. Oye, lo que no te mata, te hace más fuerte. Bueno, no te he matado, aún. Y sigues dando pena. ¡Eh, cállate! A ver, voy a decir algo... En plan hipótesis, si yo fuera un completo gilipollas y quisiera romper la furgoneta para quedarnos aquí otra noche, ¿exactamente qué debería hacer? Pues deberías romper el conducto del combustible, algo así, o arrancar el brazo del rotor. Y sí, con eso haría el capullo. Ya, ¿y a qué se parece el brazo del rotor? Pues es como un brazo que rota. Está bajo el pequeño domo negro con los plomos que salen. Jake... Supongo que sabrás que aunque tuviéramos que quedarnos aquí otra noche con Emma no cambiaría nada. La chica se ha decidido. Sí. Claro. Eso habrá que comprobarlo. Romper el conducto de combustible, robar el brazo del rotor. Claro, si rompemos el conducto de combustible, estamos jodidos. Estamos jodidos ya. ¿Qué pasa? Ah, vale. Robar el brazo del rotor. Siempre lo puedo volver a poner, ¿no? Entiendo. Así que será mejor robarlo que romperlo. Porque no me da las opciones. Lo que sale es lo que vas a robar, chaval. Camino de pico. Tú te vienes conmigo. Te devuelvo mañana. ¿Qué es eso? Este es un y no pasa nada. Tíos, aquí. ¿Por ahora qué parece que traman algo? Jacob. ¿Qué? No, tío, por favor, no. ¡Cógelo! ¡Wow! ¡Nick! Vale. ¡Boom! Oh, ha sido. Oh, tío, bien hecho. Raro. ¡Oh! Ojalá tuviera pasta. Hostia. Estoy rodeada de raros. Primer muerto. Ah, por fin. Entiendo lo de nada de tecnología, pero quiero volver al mundo. Esperaba que el señor H hubiera cargado los móviles un ¿tú poco. ¿Tú nunca tienes la culpa? Sabes, deberías dejarlo para casos de emergencia. Aunque no sé si que te dejen cuenta como emergencia. ¡Tocado! Al menos yo pillé. Bueno, al menos yo tuve una relación este verano. Mira, se ha revuelto. No todo el mundo busca a alguien con quien enrollarse. Venga, ¿vale? Guardémonos las pililas y vámonos. El otro metiendo mierda. ¿Dónde están los otros? ¿Por qué debería saberlo? Tú lo sabes casi todo. Oye, no sé cómo contestar a eso. Pues di, Nick, eres más listo que yo y estás tan bueno que las tías se te disputan. Sí, bueno. Ya, sigue soñando. Bueno, aquí entonces estamos conociendo al grupito. Bueno.
está gustando, me está gustando. Caballos de campamento. ¿Qué pasa, fiestera? ¿Informe? Por fin hemos abandonado el nido. Choca esos cinco. Vale, y vas a recuperar el móvil. No. Cojamos las maletas y huyamos de este estercolero lleno de mosquitos. Ya, pues, la puerta está cerrada. No me jodas. Por la ventana. Sí. Bueno, está claro lo que hay que hacer. ¿Pedir la llave? Forjar nuestro destino. Y con eso me refiero a forzar esta cerradura y coger nuestras maletas. ¿Cómo? Sí, colarse. Está bien. ¿Qué pasa? Adelante. Espero que no la liemos. No decimos nada y ya está. El señor Hackett se enterará. ¿Y qué? Creerá que ha sido un oso. ¿Has visto osos por aquí? No, pero podría verlos. Es verdad. Vale, vamos allá. A la de tres. ¿A la de tres qué? Uno, dos, tres. Oh, contempla el poder de pensar en positivo. ¿Pero por qué te hago caso? ¿Porque tengo razón? ¿Seguro que creerán que ha sido un oso? Oh, por Dios, relájate. No nos hemos cargado a nadie. Bueno, en fin, echemos un último vistazo para comprobar que no nos dejemos nada. ¡Adelante! Otro vistazo. No. Bien. Es increíble que vaya a echar de menos todos estos muelles. Vale. Nada. Freak Show. ¿Por qué salió esto en las noticias? Un trozo de periódico local de North Kilgrave. No parece reciente. Algo de un incendio. ¿Pasó algo en Hackett's Quarry? Aquí no se puede hacer nada. Los interrogantes de esto supongo que se tendrán que ir desvelando poco a poco de alguna manera. Digo yo. Oh, esto era de Easy. ¡Juguemos a un juego! Hostia puta. Uy, guardar o dejar. Esto significa que... ¿Qué era? ¿Un oso? ¿Un osito? Claro, si lo cojo... Hostia, o lo dejo. Si lo cojo puede pasar algo con esto que se... Que... Que a lo mejor puedo usarlo. Venga, lo guardo. Te llevaré con Easy. Venga, estás muerta, que lo sepas. Camino actualizado. No sé ya. Vale. Muy bien. Que hay mucho que revisar, ¿no? Esto es enorme, tío. ¿No se puede ir rápido aquí o qué? Bueno, sí. Vamos a echar un ojo rápido.
Sí, ya te he visto, cuervo, ya te he visto. ¿Dónde vas? Qué raro no despertar con los anuncios mañaneros de Dylan. Aquí está la radio. ¡Déjalo ya! Dios, qué osito, por Dios. De la antena. Rápido, rápido. Supongo que no podré entrar en ninguna de las casetas estas, ¿no? Porque como tenga que revisar todas las casetas, lo llevo claro. No. No, no. Vale. Hostia, qué gráficos, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Eh? A Dylan no le gustará saber que los niños se han dejado aquí. Sí, 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 sí. Una grabación antigua de la canción del campamento Hackers Quarry. La tecnología ha evolucionado desde entonces, pero la canción sigue igual. ¿Igual de qué? Si se escucha. Se lo diré a Chris cuando lo veamos. Evolucionado, sí, sí, evolucionado. Eventos, evento de tiempo. A todo el mundo le gustan las gincanas, y en Hackett's Quarry nos encantan. Hay secretos en estos bosques, grandes secretos que, si los descubres, pueden ayudarte a evitar que acabes en la cárcel. Al fin y al cabo, las historias que vas a ver son solo historias si no tienes pruebas que las respalden. Así que es hora de adentrarte en el misterio. Haz fotografías o encuentra pruebas. Y tal vez demuestres tu inocencia. ¿O no? Vale. Au. Espero que no lo haya visto Jacob. Un vial vacío con un olor desagradable. Vale. ¿Qué es eso? ¿Es de Dylan? Burbank, Boston, Tokio. ¿Qué me dice? Es un poste de señales y además un recordatorio un poco sombrío de Hackett's Quarry. Está en medio de la nada. Vale. Información que yo no sé si me vale la pena, pero bueno.
Corre, 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 corre. Porque está rota la valla aquí. Pero hay que venir a arreglarlo, ¿eh? Vale. Una cosa menos. ¿Se puede dar la vuelta? No, está cerrado. Tía, pues que no se ve, por Dios. Ryan, Diesel... Sharon Pay. Nadie ha logrado desbancar a Kaylin en todo el verano. Bueno, vamos. Ya el osito lo he cogido. Mira que sí. Anda que la mochila se estreta, ¿ven? ¿Nos vamos? Pues sí, nos vamos ya. Sí, ahora ya. ¡Vamos! No, ahora tardará que todo el día. Hora de soltarse y de este sitio pirarse. ¿Por qué eres tan... dramática? Cargante. Desenvuelta. Solo es teatro. Es lo que el público quiere. ¿Así que finges? Bueno, en cierto modo fingir es... ¿Así que finges? Ser uno mismo... pero exagerando. Deberías intentarlo. ¿Quién sabe a quién podrías impresionar? No. Y ya es tarde. ¿Para qué? ¿Tú y Nick? Nunca lo sabrás si no te abalanzas. Sí. ¡Wow, wow, wow! ¡Buen control! Cielos. Vas con un carrito de golf, tampoco. Voy a hablar hipotéticamente. Si decido exhibirme ahí fuera, ¿qué pasa si resulta un fiasco como te pasó con Jacob? En realidad, es muy dulce. ¿Y lo dejaste? Amor de verano. Ahora hay que volver al mundo real y él lo sabe. Esta es la que estaba con Jacob. Sí, claro. El rollete, ¿no? Pero eso nosotros, tú y Nick, podría ser distinto. ¿Por qué no lo intentas? Ve a por él. Tengo su correo electrónico. Venía en los paquetes del primer día. ¿Correo? ¿Eres una abuela? ¿Qué tiene de malo? Te voy a echar de menos. Ya. ¡Espera! Oh, pero el edificio principal está por ahí. Ve por aquí. ¿Por qué? Venga, ¿qué? Ruta turística. Nuestra última vuelta al campamento. Bueno. Volver al edificio principal, ruta escénica. No creo que pase nada, ¿no? Por hacer un poquito de ruta escénica. Ah, claro. ¿Qué celebramos? 2 meses sin tecnología. Me ha gustado estar desconectada. A mí no. Mis fieles me necesitan. Sarcástica, alentadora. No sé. ¿Sabes? Yo te creo. Abby, ¿eso ha sido un cumplido? Oye, no hay ninguna duda de que tienes magnetismo. Me suscribiría. Más te vale. Cuando llegues a casa, te suscribes, compartes y le das a me gusta. Santa Trinidad. Ya me empiezo a arrepentir. Oh, no, me adoras. Mi paraíso. ¿La hoguera? La isla. Un lugar recóndito. ¿Eso es humo? ¿Avisamos a alguien? Bien observado. Parece que está controlado. Será el señor H quemando trastos antes de cerrar el campamento. Ya. Y ahora que lo dices, deberíamos, ya sabes, en fin, volver. Claro, no quieres que Nick se vaya sin ti. Seguro que todos nos estarán esperando. Mm-hmm. Nos esperan. Todos, sí. Nick, el resto, todos, lo que yo decía.
todos. No te preocupes, Jacob. Tengo un bidón lleno de gasolina. No me jodas. Oh, idiota. ¿Es que nadie tiene un cargador? De todos modos, tampoco hay señal y este sitio apesta de cojones. ¿Tus cojones apestan? ¿Qué? No. No pasa nada. Le pediré al señor H que me dé un poco antes de irnos. ¡Qué asco! Hola, Nick. Hola, ¿dónde estabais? Te gustaría saberlo. Ignórala, por favor. Vámonos. Solo hay que meter estas maletas en... Un segundo, deja que te ayude. Yo puedo ocuparme de mi bolsa, gracias. ¿Qué? ¿Seguro? Porque la verdad no me cuesta nada. Ella puede ocuparse de su bolsa, gracias. Las dos podemos ocuparnos de nuestro equipaje. Gracias. Bueno, mira qué borde, ¿no? Bien. ¿Qué? ¿Empujón? ¿Cómo que empujón? Oh, Abby, ¿necesitas? Sí. Puedo. Gracias. Pero esta vez bien. Podría haber puesto empuja a este. ¿Alguien ha visto a Ryan? Andará por ahí ocupado siendo siniestro, misterioso y seductor. Estoy aquí. ¿Qué hacías allá abajo? ¿Una fiesta solitaria? La verdad es que estaba escuchando un podcast. Oh, un podcast es guay. ¿De qué va? Protector. Métete en tus asuntos, simpático. Es sobre mí. Es que este es imbécil. ¿De qué trata? ¿Va sobre mí? ¿Crees que estaba escuchando un podcast sobre ti? Un podcast sobre alguien de aquí iría sobre mí. Claro, si existiera un podcast llamado ¿Cómo parecer un culo? Pero bueno, ¿cómo puede ser tan infantil? Bueno, al menos yo no parezco un culo. No, es un... podcast sobre lo paranormal. Curiosamente, el episodio hablaba de algo de este lugar. La bruja de Hackett's Quarry. ¿La qué? ¿De dónde dices? ¿Qué bruja de Hackett's Quarry? ¿No conoces a la bruja de Hackett's Quarry? ¿Lo preguntaría si supiera quién es? Háblale de la bruja de Hackett's Quarry. No creo que le interese la historia de la bruja de Hackett's Quarry. ¿Dejamos de repetir esto de la bruja de Hackett's Quarry? Solo es... una historia de miedo para niños. A ver, según se dice, una mujer mayor murió en un incendio hace unos años y vaga por el bosque buscando al niño que perdió. Hay gente que ha llegado a oír susurros, que ha visto una figura flotando, ya sabéis, cosas típicas de fantasmas. Y hay quien dice que si te pilla a solas, intentará convertirte en su hijo. O matarte, o algo, yo que sé, nunca ha estado claro. Pues eso, la bruja de Hackett's Quarry. Te lo has inventado. Todo está aquí en el podcast. Buena historia, chaval. Defensivo, mejor que la tuya. Comprensivo, tendrías que haber visto a los críos. Pues tendrías que haberlo oído cuando una noche les contó la historia a los niños. Los traumatizó de por vida. Bueno, en fin, no de por vida. Cuidado con estas cosas, la historia es cierta. Bueno. Venga ya, y una mierda. ¿Todavía seguís por aquí? Sí, pero casi estamos, señor H. Pues venga, que se muevan esos culos. David Arquette. Perdone, señor H. Tuvimos que recuperar el equipaje. Cállate.
Si alguien no perdiera el tiempo intentando impresionar a las damas con sus cuentos de fantasmas. Culpa tuya. ¿Cuentos de fantasmas? La bruja de Hackett's Quarry. Aún tiene la llave de la furgoneta. Pues claro que sí. De verdad. En una de estas voy a perder la cabeza. Me vuelvo al despacho. Échame una mano, Ryan. Oh, vale. Señor H. ¿Qué pasa, DJ Dylan? ¿Existe alguna posibilidad de cargar el móvil? Quiero escuchar música. No puedo. Venga ya, tío. Eso es súper... Tío, debes saber que soy de lo menos carca que hay en el mundo. Es para oír música durante el viaje. Yo... Bueno, ya está bien. 5 minutos. Solo necesito 5 minutos. Tío. Ha dicho que no, Dylan. Sí, ya lo sé, pero es que... Estoy perdiendo la paciencia. Voy a la furgo, ¿vale? Esto, Chris, me alegra tener un momento para hablar contigo. Oh, ay Dios, ¿no me irás a despedir? No, no, solo es lo de todo aquello con... Un momento, colega, tengo que coger esto. ¿Eh? Sí, vale. Claro. Perdón. Hola. Escuchar el podcast, cotillear. Porque son Chris. Yo tampoco puedo hacer gran cosa. Están a punto de irse. Vas a pillarte los dedos y no queremos que... Oye, para el carro, ¿vale? Aquí está todo controlado. Obi y yo estamos preparados. Si está por la zona, lo pillaremos. Es una pérdida de tiempo. Lo sabes igual que tú. No, ¿deberían? No da señales. Se estará manteniendo al margen. Por cierto, cuanto más me tengas aquí al teléfono, más tiempo tardaré en echar a esos críos. Sí, por supuesto. Adiós. Vale. Perdona, no estaba escuchando. Solo estaba esperando. Es que he oído... Digo, no he oído lo que estabais. No pasa nada, colega. Entra, siento haberte sacado así. Bueno, empieza la trama, ¿no? Por lo que veo. ¿Quieres que te ayude a buscar las llaves? No, final del verano, mucho lío, ya sabes. En fin, ¿qué me preguntabas? Ah, sí, era lo de la escuela de animación, lo que debería hacer. Claro. Ya sabes... Ese tema de dejar a mi hermana con mi abuela, porque yo tendría que vivir en el campus y bueno, mi madre no es que esté mucho por casa y no quiero dejar sola a Sara, porque nuestra familia ya es reducida. Oh, la familia es importante, Ryan. ¡Maldición! Preocupado, va todo bien, frustrado. Es importante para mí. Tú sigue con lo tuyo. Esto es importante para mí. ¿Sabes qué me importa a mí, Ryan? Hacer que vaya bien el campamento de verano. Aún estoy cubriendo las pérdidas del año pasado. Los niños aterrados son malos para el negocio. ¿No te imaginas la de padres escandalizados que me llaman? Pesadillas, se chupan el dedo, mojan la cama. Piénsalo bien la próxima vez que te pongas a contar la historia de... La bruja de Hackett's. Tú, piénsalo la próxima vez. Usa ese cerebro tuyo. Lo siento, no pensé que fuera tan grave. Tienes que aprender que tus acciones tienen consecuencias. Es lo que conlleva ser monitor, líder. Sí. La próxima vez cantad Kumbaya, ¿vale? ¿El qué? ¿Ya no cantáis Kumbaya? Kumbaya. Santo cielo.
Soy viejo hasta para mis clichés. De verdad, Chris, dime qué ocurre. Quiero que salgáis tranquilos antes de que se ponga el sol. ¿Por qué? Está oscureciendo, Ryan, y no es seguro conducir de noche. Y la seguridad es imprescindible para poder pasarlo bien. Dame un minuto. Venga. Pero, ¿se puede saber dónde están? ¿Te puedes despedir por mí de Caleb y Kaylee? Se han esfumado. Los verás el año que viene. Caleb trabaja en el desguace el resto del año y Kaylee aún está decidiendo qué quiere hacer. Tiene la vida por delante. Van y vienen cuando quieren, como buenos adolescentes que son. Nos podrían haber ayudado, nos habría venido muy bien. Parece que os habéis apañado bien. Les diré que te apenó no poder despedirte. Abrí la furgoneta, me guardé las llaves, vine a la oficina. ¿Dónde las dejé? Ajá. Larguémonos. Comprueba que estén todos listos. Y esta vez de verdad. Oye, ¿por qué te han devuelto el móvil antes que a nosotros? Porque yo no lo di. Debiste apagarlo antes de entregarlo, Dylan. Hay trucos, novato. Intento no vivir en el pasado, tío. Vale. Porque ya es hora de ponernos en marcha y de seguir con nuestras vidas. Vamos allá. ¿Pero qué pasa? Joder, no lo sé. Creo que le pasa algo al motor, señora. Sí, ya lo veo. Sí, tío, está caput. Déjame a mí. ¿Qué? Te digo que está rota. Bueno, quizá lo estás haciendo quizás mal. Quizás lo estás haciendo mal. Uf. ¿Pero qué coño? ¡Basta! ¡Dejadlo de una vez! Joder. Venga, oye, venga. Tío, tranqui. Relájate. Oh, Dios. ¡Mierda! Os dije que debíais comprobarlo todo. Lo hicimos. Debería arrancar. Sí, claro. Debería arrancar, pero no arranca. ¿A que no? ¡Mierda! Vale. Oye, vale. Tampoco es tan grave. Pasaremos una noche más aquí. ¡No! ¡No! ¡Tú calla! Déjame pensar. Vale. Mierda. Tienes razón, sí. ¿Qué? Tienes razón. Ay. Oye, Ryan. Ven un momento. El tío quiere que nos larguemos de aquí, pero ya mismo. Asegúrate de que todos os quedáis por la noche dentro del edificio principal. Cierra con llave y que nadie entre ni salga. Nadie, ¿está claro? Claro, sí. Muy bien. Sí, sí. Ok. De toda la pinta. Volveré mañana a primera hora. Ah, que te piras. Y nos pondremos en camino. Tienes que hacer que todos se queden dentro. ¿Prometes que lo harás? Bien, sí, claro. Seguro, ¿en serio? Sí, claro. Sí, sí. Sí. Claro. No saldremos. Buen chico.
Cierra con llave. ¡Y por Dios, haced menos ruido! ¿Cómo se mira el tío? No se lo piensa, ¿eh? Venga, encerraos, que yo me largo. ¿Y de qué iba eso? Ha dicho que nos quedemos dentro. Que no nos iremos hasta mañana. ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos dentro, lo que ha dicho. Podemos ir dentro hasta mañana. Sí. O podríamos hacer otra cosa. ¿Qué estás diciendo? Sin el señor Hackett, sin niños gritando. Solo un grupo de adultos listos para volverse locos y sacar su lado animal. ¡Oh, joder, sí! F-I-E-S. ¿Por qué no? Mirad, parece que los planetas se han alineado, ¿no? Vale, vale, vale. Un último fiestón épico. ¡Oh, tío! Claro que sí, me apunto. Nick, tú también. Sí, vale. Dylan también, por supuesto. Es mi campeón. ¿Kaylin? La fiesta me necesita. Sí, vale. ¿Em? ¿Y tú qué? Me apunto. Parecía que el señor Hackett insistía en que nos quedásemos dentro. Solo intentaba meternos miedo, ¿sabéis? Como Ryan y sus historias de miedo. ¿Por qué querría meternos miedo? Sí, yo creo que tú eres la maldita. Parecía asustado, estaba preocupado por nosotros. Parecía asustado, la verdad. No creo que quisiera meternos miedo, Jacob. Creo que hay algo que de verdad le asusta. Santo cielo. Chris estaba muy serio cuando lo dijo. Solo di que tú también, tío. Venga, la última noche. Ya, tío, pero no se va a enterar. Yo prometí que... No, tío. Tranquilo, lo pillamos. Sabemos que no quieres defraudar a papá. A alguien le tiene que importar. Que sí, tío. A alguien le tiene que importar. Ya, pues a alguien le tiene que importar. Oh. ¿Sabéis? Me da igual lo que hagáis. Yo le haré caso a Chris. Ryan, venga, hombre. Espera. A ver, prestad atención, grupito. Comité festivo en marcha. Escuchad, lo primero de todo, Nick y Abby, vosotros id a por la leña. Emma y yo iremos a por suministros a la tienda. Y Dylan, tú a ver si encuentras cómo cargar los móviles. ¡Venga, a currar! Take my strong advice. Just remember to always think twice. She told me, baby, we dance for three. And she looked at me, showed me a photo. My baby cried his eyes like mine. 'Cause we danced on the floor in the round. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. My mama always told me, be careful you love. Be careful what you do, because the lie becomes the truth. And Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my. She says I am the one, but the kid is not my son. Esperaba que volvieras a verme. Veamos qué has encontrado. Templanza. La templanza. Mantener el equilibrio, consumir con moderación,
o darse a excesos. Tómala o déjala. Pero recuerda que algunas veces la templanza puede tener grandes recompensas. Puedo mostrarte más si quieres. Ver más. Esperaba que dijeras eso. Hombre, ya que la has encontrado, ¿no? Deberías irte. Aún es pronto y la luna brilla, pero el tiempo no espera. A los que tienen una historia que contar, ten cuidado. Cuidaos muchísimo. Y procura buscar mis cartas. Buah, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta.